Buenas tardes. Estamos aquí integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para expresar lo siguiente en relación a lo sucedido en la ciudad universitaria el día 4 de febrero. En efecto, la desigualdad, la subordinación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se expresan a través del ejercicio de la violencia. Así las mujeres son víctimas de esta por el solo hecho de ser mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia define a esta contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y es que en este efecto, el ámbito donde ocurre de este grave problema lo encontramos tanto en la familia como en la comunidad, en los centros de trabajo y en las escuelas. Desde la Comisión de Educación advertimos y reconocimos que la educación resulta ser una herramienta muy importante para prevenir esta violencia que constituye además un problema de salud pública y una violación sistemática a los derechos humanos de las víctimas. De esta forma, aprobamos que en el texto del artículo 3 constitucional se reconociera que la educación estará basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Asimismo, que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. El haber llevado estas disposiciones a nivel constitucional representó un gran logro y un avance significativo en la búsqueda de la igualdad entre los hombres y mujeres y por ende en la lucha contra la violencia de género. En este mismo sentido, en la Ley General de Educación incorporamos disposiciones muy importantes para prevenir la violencia y fomentar la cultura de paz. Así basta mencionar que en el artículo 12, fracción cuarta de este ordenamiento, se dispuso que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. En el artículo 16 quedó establecido que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudio se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. En el último párrafo del artículo 29 quedó expresamente señalado que en los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para desde ello contribuir a la construcción de una sociedad en donde las mujeres y los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades. En el artículo 30, como parte del contenido de los programas y planes de estudio, se determinó incluir la promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y no a la discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos para garantizar
en respeto a los mismos. Estos, entre otras disposiciones, expresan desde la Comisión de Educación un rotundo no a la violencia hacia las mujeres. Como es del dominio público, la violencia de género se ha hecho presente cada vez más en reiteradas ocasiones en instituciones de educación superior. Entre ellos, en nuestra máxima casa de estudios, lo que ha dado lugar a manifestaciones de protesta contra esta situación que han derivado en paro de actividades en diversos planteles de esta institución, la UNAM. Desafortunadamente, estas protestas han derivado en actos de violencia, como los ocurridos el pasado 4 de febrero en las instalaciones de la Torre de Rectoría en el campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM. Desde la Comisión de Educación nos solidarizamos con aquellas mujeres, estudiantes, docentes, trabajadoras de la UNAM que han sido víctimas de algún tipo de violencia de género, y en este sentido hacemos un atento pero exigente y respetuoso exhorto a las autoridades universitarias para que de manera oportuna y eficaz se atienda este problema y se generen acciones eficientes y contundentes de prevención de la violencia de género desde la realización de actividades de sensibilización a través de pláticas y talleres dirigidos a toda la comunidad universitaria, hasta el incremento de seguridad de sus distintos planteles. Pero también hacemos un respetuoso llamado a la comunidad estudiantil para que se reconozca al diálogo como la única vía para buscar soluciones conjuntas a la problemática, para que la Universidad Nacional sea verdaderamente un espacio libre de violencia que pueda continuar con el desarrollo de sus actividades académicas y de investigación en un clima de paz. Desde esta Comisión de Educación ofrecemos que en la nueva Ley General de Educación Superior, que habrá de expedirse por mandato constitucional en los próximos meses, se incluyan disposiciones similares a las de la Ley General de Educación para que desde el texto legal queden sentadas las bases para atender y prevenir la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito escolar universitario, lo que sin duda es imprescindible para que todas las instituciones de educación superior se conviertan en espacios libres de violencia. Muchísimas gracias.